cuánto me encantan los coreanos. ¿Por eso ellos se lograron? Sí, uno. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Descansada! ¡Mira eso! 보통은 이제 제가 촬영을 먼저 요구를 하는데 이번에 로슬리가 먼저 요구했습니다. 자기 팬들이 왜 자기 안 나오냐고. 너무 미스 게 아야 너 손 미스 쓸고 떠레스 그래서 이렇게 또 수술 그 떠레스 데 데스크리비에런 porque no sales. Ahí está. Pero te parece más así cansada. O sea, acabo de salir de su trabajo. No sabía que en México también había ese. En coreano se llama yagun. ¿Yagun? Yagun es trabajar hasta por la noche. Ah, y aquí también. Piensan que los mexicanos son flojos, pero en realidad sí nos explotan mucho. Y el sueldo, poco. ¿Sí? ¿Tú cuánto cobras? Yo cobro 18. ¿18 pero mil pesos? No es un sueldo tan grande. O sea, no está mal, pero no es grande. Ah, ¿qué? Que se me cae, que se me cae. Oye, no, pero. ¿O aquí me lo atoro? Aquí, aquí. ¿O aquí lo pongo? Ajá, ajá. ¿Sí se escucha? Es sí. Que se me baja. No, ay. Ajá, así. Guita, entonces, guita todo si te. ¿Qué es eso? O sea, el bra abajo, pero no traigo más. Ah, mejor para tus suscriptores. Bueno, ah. Ay, no sé, ya. ¿Ya abriste? No. Antes de conversar ya vamos a comer esto. Ya, digo, yuque, mira, yuque. ¿Como carne cruda? Ah, ¿has probado? Sí. ¿Te gustó? Sí, me encanta. ¿Ah, sí? Ay, es que yo quería pedir... ¿Como cosas que me gustan? Ajá. ¿Una comida de verano? No tanto, yo como siempre, pero como es frío, los extranjeros piensan que comer comida fría está fea. Ahí está. A ver. Aquí. También aquí. ¿Has probado esto? No. No? 자, 이거 외국인들이 가장 극혐하는 음식 중 하나인 비빔냉면, 물냉면 되겠습니다. 이 외국인들은 이걸 이해 못 합니다. 면을 차갑게 먹는다고? Con hielo? 아하. Nunca has probado. Bueno, probamos. Entonces es raro. Y usar tijera también raro sí, para ustedes. Raro. Y참 웃겨 이거는. Pero primero tienen que comer el huevo. Primero el huevo. Sí, como a ti te gusta. Salud. Dos huevos, le encanta. ¿Por qué saca lengua para comer huevo? Costumbre. Mal con mis palillos. Ah, ¿no sabes usar palillos chinos? A veces sí, a veces no. Sabe bien, pero ¿sí? Es raro. O sea, como que en mi garganta siento raro. ¿Por qué? Porque pasa friecito y nunca pasa eso. Siempre lo he comido caliente y ahorita que me pasa por la garganta siente raro. Es como un amor-odio. ¿Qué amor-odio? Amor-odio es que me gusta, pero al mismo tiempo... amor-odio. Estoy rara. A ver, prueba este entonces. Sabe a kimchi. ¿Cuál es mejor? Me gusta más este. ¿De verdad? O sea, este me gusta, pero este me gusta porque nunca lo había comido. ¿Eso? ¿Has probado? Nunca lo he comido, pero ya sé cómo sabe. Ah, bueno. Este me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué más está, ¿eh? Pero no es raro comer un carne cruda. Es que nosotros aquí tenemos algo similar que se llama carne tartar. A mí me gusta porque mi mamá me educó así, pero en realidad no les gusta mucho. ¿De vaca? Puede ser de cerdo o ¿de cerdo también? De cerdo o de res, pero... Creo que he probado esta cosa de... pero no me gustó. ¡Wow! ¡Miwada! No, señor. Ponle al rato, mañana algo así de... ¿Yuke를 이렇게 다진 걸 먹는... 꾸덕꾸덕함이 있네. 뭐 좀 시키자. 나 뭐 밥 있는 거 먹고 싶은데. ¿Tú tienes más hambre? Claro. De los coreanos siempre me sorprende cómo comen. ¿Por qué? Porque comen muchísimo. ¿Usted también? O sea, sí. 9 tacos. Mientras yo pido 4 tacos. Pero mira esto. Sí, se ve o mucho. Sea, sus mesas siempre son llenísimas. Sí, pero no como todo de ese ajá, alimento. No, ya sé que no, pero yo cuando he salido es que como que tienen un montón de cosas y comen y comen y comen. Claro, yes. Claro. Ese es feliz. Sí. Claro. Pero sí me sorprende. A mí también, por ti, por comer muchos pitos.
me sorprende. Ya, ah, antes, ya, ya no, ya. Ya no, ya me retiré. Vamos a contar sobre tu retiro. Ya no, ya no me han mandado tantos perros, pero sí, de repente. Espera. ¿No es un pesadillo? Sí, un chador de ñangchigue. ¿Tú vas a comer arroz aparte? Ah, sí. ¿Sí? ¿Dos arroz? Dos arroz aparte, sí. Uno incluye. Ah, se incluye, entonces uno, o sea. Uno aparte. Ah, aparte y coca. Aloe y una coca. Una coca. Ajá. ¡Ur! ¡Raqueta! ¿Cómo es comida? A ver, tú, ¡Ur! ¡Ur! Rosli Invida. Muchos gundurí, ¿eh? ¿Has hablado con mi amigo? ¿Cuándo sale el video? Entonces, yo me hice una comida deliciosa. Entonces, ¿por eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué mis suscriptores siempre escriben antes de venir a México? No a mí, sino que a ti. ¿La verdad o la mentira? A ver, dos cosas, a ver, primero mentira. Mira, la mentira que ellos me dicen es porque tú eres tan famoso que ellos tienen miedo de escribirte, ajá. Ajá. Pero yo sé que la verdad es porque vienen a buscar sexo, ¿no? Así ya. ¿Por eso ellos lograron? Sí, uno. Felicitación. Sí. ¿Sigue saliendo con él? No, ya no. ¿Ya no? Bueno, solo fue una aventura. ¿Terminaste feliz o triste? Triste. Bueno, no, o sea, triste como un día. Ya después le escribí a otro. Ah, bueno. Ah, sí, ya no, de ahí ya no pasó nunca más. ¿Por su culpa o tú ya no querías? Por su culpa, porque de querer, pues sí quiero. O sea, ahorita ya no, pero antes sí quería. Si no hubieras tenido ahora tu novio, seguiría saliendo mi... No, no es coreano. Suscriptores. Y estaba feo, ¿eh? Te digo que tuvo mucha suerte porque era muy feo. Tú lo conociste. Cuenta todo. No. Pues no digo que hasta me bloqueó. Primero todo bien, como que se quiso ser responsable, pero después se desapareció. Ajá, y yo, o sea, yo hice todo sola. Creo que él bloqueándote me bloqueó también, creo, ¿no? Sí. También tendrá miedo de ver mis contenidos. Cuidado, por favor. Respecta. Si estás viendo esto, te voy a denunciar a la policía. Vamos aquí. Ay. Ese lo tenemos que preparar. Sí lo hago, pero... Qué fuerte. Tú eres qué fuerte, ¿no? Sí. Sí. Yo hubiera sido tú. ¿No podría? No. Pero sabes que, bueno, nosotros, las mujeres mexicanas, también estamos acostumbradas como a eso. Somos muy autosuficientes porque aquí a veces, muchas veces el hombre no responde, no te deja sola. Entonces, pues, como que de cierta manera ya sabemos. O sea, ya hemos sido educadas así. Está mal, pero ya nos educan así. O sea, tenías peor experiencia, por eso podías superarla. Sí. ¿Eso es contento o triste? Por ejemplo, siendo madre adolescente, joven, me dejó mi novio. O sea, yo le dije, ¿vas a ser papá? Y me dijo, maldita seas. Jamás lo volví a ver, jamás lo volví a ver. Conocí más mentirosos. Me enamoré, me volvieron a romper el corazón. Wow. Otra vez y así. ¿Él era peor suscriptor? Sí, porque él como que llegó a mi vida muy lindo y muy amable, ya sabes, ¿no? Así, y como en los dramas de que... Hasta que tener eso. Somos amables, ¿sí o no? Sí, pero también fue bueno. ¿Lo extrañas? No. No, o sea, ¿la extrañas? No, tampoco. Digamos que era un coreano... No tan promedio porque no era tan pequeño, pero, o sea, tampoco era tan grande. O sea, para calcular el promedio necesita algo más de tres cosas, o sea, ya tú... No, promedio yo digo, bueno, que me he relacionado con todo eso. Si te digo, te hago así como un tamaño, como 10 centímetros, como es. ¿Ese es promedio? Ajá. ¿Ese es promedio? Bueno, como así. Así y así. A ver. Bueno, es que así lo mido. Ah. Te lo juro. Bueno, ¿cómo ves? Y grueso. Ah. Promedio. Ajá. A ver. No, no tan chiquito. Como... Ah. Ah. Ah, por eso él superó promedio. Ajá. Por eso te gustó. Pues no sabía, pero fue como un regalo. Porque,
O sea, él era feo, pero era buena onda. Y yo me conquistan aunque sean feos. O sea, no necesitan ser guapos. Si son buena onda, a mí me van a gustar. No todos. Pero sí. Y así, y ya hasta que pasó lo que pasó. Y ahí ya era como... ya no me escribía o como muy grosero. Y a mí no me importa porque yo no lo quería. Pero sí se me hizo mala onda, ¿no? O sea, él vino de viaje. Sí, él vino, iba a viajar. Mira, justo ella dice iba a viajar. Aquí viene de viaje y luego encuentra con ella y se queda. Ah, sí, cierto. Ni me habla. No. Yo no sé qué está pasando ellos, pero ellos ya están escribiendo su historia. Y luego ella me cuenta. Así está el chico Abed aquí, ¿era tú este escritor? Sí. No sabías. Yo pensé que tú sabías. Pero a mí me gusta, eso me gusta. Así, así tiene que ser. No, o sea, no tiene que ser como ese peor suscriptor, sino que otros suscriptores. O sea, también tenías buenas suscriptores, ¿no? Sí, también tengo amigos, sí. Ahorita hay un chico que es muy chido, es muy buena onda. Uh-huh. Y él igual me escribió. ¿Promedio? Por no sé, no, él es amigo, él es amigo. Por videollamada no puede calcular. Ah, bueno. No, seguro va a ver este video. No sé su tamaño, pero es muy buena onda. O sea, para ser buenos amigos no tienen que joder. Ajá, no. O a lo mejor sí, pero que no sean malditos. Ah, o sea, claro. Que no pase y me dejen de escribir porque ya pasó. Ah, o sea. Sí, aquí, por favor. Oh, 죽이는데 여기야? 이거 먹어봐야 되는데, 자기야, 이거? 좀 이따 먹을게. 아, 좀 이따? ¿Cuál era buena experiencia con mi suscriptor? A ver, estoy memorizando. Ah, no hay, no hay. Ay, perdón, es que tú sabes cuánto me encantan los coreanos, ¿no? Resistir. Había un chico que me gustaba, se veía como Jimin de BTS. ¿Sí? Ajá, y con él todavía seguimos escribiéndonos, de repente me saluda y todo. Ahorita ya está en el servicio militar. Ah, él no vino. Él vino. ¿Yo conocí? No, porque él... Yo le dije, ¿por qué no le escribes a cómico o así? Me dijo, no, lo que pasa es que me da vergüenza que no me conteste, bla, 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 ¿no? Y hubo una ocasión en donde pudo haberte conocido. Yo le dije, ven, vamos a comer tacos con él. Y me dijo, no, es que me da vergüenza. Y no, no, nunca te conoció, pero a él yo lo conocí por ti. De mis citas, él es el mejor. ¿Pero qué hiciste? ¿Pueden? ¿Ah? ¿Y sabes qué? Ya estoy acordándome y hay alguien que me cae mejor que ese chavo. ¿Quién? ¿Quién? Otro chico que se llama Pío. ¿O algo? ¿Pío? ¿Pío? ¿Te puedes decir tu nombre de una, un suscriptor? Explícame. ¿Cómo el tamaño? ¿Cómo? Por ejemplo, él vino aquí a México y me contó como sus experiencias que tuvo con las chicas y así. También él también explicó como... Sí. No, él tiene que ser... Carne. Contando esa cosa te quiera conquistar. Okay, sí. Es que anteriormente como que él me quería conquistar y como que a mí también me gustaba. ¿Ah? Ajá. Uh-huh. Entonces estábamos ahí como que sí, no, sí. Uh-huh. Y ahora que él vino, yo ya tenía novio. ¿Apenas vino, vino aquí? Sí. ¿Y yo no lo conocí tampoco? No. Pero ya no intentan conquistarme porque me siguen en Instagram y como subo fotos de mi novio. Ah, pues está triste. No. Por no recibir el filtro. Ya tengo uno en mi casa real. Entonces nadie me manda pene a ti. Ahorita en algunas veces, pero ya... ¿Algunas veces sigue, sigue mandándote? Uh-huh. Pero digamos que antes de 20, 10, ¿no? Y ahora digamos con dos personas. Antes, pero... Antes era 20. Un montón, me llevaban muchos. ¿Capturaste todo? ¿Tienes ahí? No, ya no todo. ¿Por, sí. ¿Por qué? Ay, ¿cómo tres penes ahí? O sea, era Instagram falso. Sí, muchos cerraron, de hecho, hay muchos que me siguieron y después ya no existe la cuenta, ¿no? Porque ya... No. Podía ser que no era su suya. Yo creo que solo querían fotos mías, más bien. Pero esas las cuentas. ¿Alguna vez te daba ganas de mandar? No. Y mandaste. Sí, pero me veía bonito. O sea, ¿a quién mandaste? A un chavo. ¿Sin conocer? No te había dicho. ¿No? En tu video de cuando dijimos sobre lo que me mandaban los suscriptores que estábamos comiendo tacos, ¿ah? Te dije que sí le mandé a una persona. ¿O primero tú mandaste alguna vez? ¿Un no? No.
¿Pero conocías a él? No. Pero, o sea, sí era real. O sea, sí existe el chavo y sí. No. Pero tú no me contaste esto, no. Pero mandaste, ¿por qué? Era como un juego. Era así. ¿Juego? ¿Juego de mandar foto? Pues sexual, o sea. ¿Qué juego es? O sea. Él no tenía novia y yo no tenía novio. Ajá. Entonces empezamos a textear como sexting. Y del sexting pasas a las fotos. Y entonces yo sabía que no debía como tomarme que saliera mi cara. Ajá. Pero sí sale mi cara. ¿Eh? Loca, no lo hagan. Eso hace un año. Circulando en la red sus fotos. Por eso, por eso. Pero él también mandó con su cara. Ah, sí. Un intercambio. Ajá. Todavía tiene. A ver. A ver, deja ver. Es que ¿sabes dónde tenía más eso? En el de ese Cacao Doll. Uh-huh. Ahí tenía. Pero perdí mi cuenta. No, ya no tengo videos, pero es este chico. Ah, qué guapo, qué guapo. ¿Cómo está? También está guapo. Él no era promedio. Ajá. Yo creo que sí me lastimaba. Ya, si hubiera pasado. Porque nunca pasó. Qué bien. Muy bien, muchachos. Hacia adelante. Pero ya no amo Rosely porque ya tiene su dueño. Pues yo buscaré más morras como Rosely. Me parece que yo soy como un proxeneta de internet, ¿no? Intentaba muchos suscriptores, pero ella encontró uno. No sabía que... O sea, no sé. Me siento como... Soy un papá. Así como... No, o sea, más contento. ¿Cómo, sorprendido? Ajá, sorprendido. Soy un papá, tú mi hija, y yo tenía mis compañeros. Luego tú me cuentas, papá, es que yo salí una vez con tu compañero de trabajo. Algo así me siento, o sea, qué bien, creció mi hija, así. Bueno, aquí acabamos. Salud a suscriptores. Saludos a mis ex, a mis ex aventuras. Ex aventuras. No sé, puede volver. Es que ella siempre está contento por un año con un chico. ¿No? Ella siempre me cuenta, ay, me parece que voy a casarme, ya, yo enamorada, ya estoy enamorada, ya, fin, yo no voy a coger con nadie, ya, con él, nada más. Pero, y luego después de 6 meses me dice, estoy triste. Pero no es mi culpa, si los hombres fueran buenos, yo estaría ahí todavía. Pero como los asiáticos no me trataron bien, entonces... Asiáticos. Asiático, estás diciendo, asiático. Bueno, yo digo japonés, coreano, chino. ¿Y qué? Cuéntame de japonés. Dice que quiere verme, que para explicarme todo, que porque yo soy tan buena. Va, vamos, cámara oculta, yo te sigo así. Que soy tan buena mujer que está como sintiéndose mal. Escribe, ¿qué quieres decir? Escribe. No, es que quiero verte en persona. Y yo así de... Pues ya las cosas cambiaron, ya tengo novio, ya. ¿Pero por qué respondes? O sea... Yo sé que no debo responder. ¿Ah, sí? No, eso está. Ah, por eso respondes. Por eso tanto. Respondes. No. Porque actual es. Actual es como los super doble A. Bueno, aquí hace era su Kunhuang. Kunhuang, ¿cómo se dice? Actual. La actualización de Rosely. Ajá. Así era actualización de Rosely. A ver, di otra vez actualización. Actualización. Mi tamaño. Ajá. Actualización de Rosely. Pero sigan mandando mensajes. Palabra, última palabra. Sí, envíen. Hasta pronto. No, pronto. Chao. Hasta pronto.